Seguimos trabajando de puertas cerradas en cuanto a la atención personalmente, pero sí en un acompañamiento, en un asesorar, en un informar y en un transitar juntos también a nuestros usuarios y las familias esta cuarentena, ¿no? O sea, sabemos que este periodo nos desafía a buscar recursos, a salir de las maneras cotidianas de comunicarnos, de estar juntos. Entonces, bueno, esto genera un aumento de ansiedad, hay una preocupación también en cuanto a acceder a los sistemas de salud, a otros beneficios. Entonces, bueno, el poder coordinar, acompañar y trabajar también en red con otras instituciones del medio no, nos ayuda a poder acompañar de la mejor manera esta situación que estamos entre todos tratando de apoyarnos para que sea lo más llevadera posible. Entonces, seguimos trabajando de forma virtual, llamadas telefónicas, a los pequeños les mandamos tareas pedagógicas, actividades y en un contacto permanente también con la red de centros de todo el país, porque bueno, pasen forma parte de un conjunto de centros en convenio con BPS y clínicas, estamos todas trabajando coordinadamente para así transmitirle también la tranquilidad a la población de que vamos a seguir estando y acompañándolos mientras pase esta situación de cuarentena. Así que bueno, transmitir confianza, que busquen información y estamos telefónicamente o virtualmente a las órdenes para los que precisen. Gracias.